lo último de la noticia con Magister Comunica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica. Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que estés informado en tiempo real. Deja tu poderosa opinión para que te hagas tendencia en YouTube. También te esperamos en Kuwait, TikTok e Instagram como Magister Comunica. Atención, señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video. Trabajadores públicos marchan este 23 de enero en toda Venezuela. Este 23 de enero, cuando se celebran 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los trabajadores del sector público de Venezuela han convocado a marchar en todo el país para exigir el aumento de todas las tablas salariales, que incluye a los jubilados y pensionados. La convocatoria está precedida de manifestaciones que se han dado desde que comenzó el año en un intento de presionar al régimen de Maduro para que se haga un ajuste tanto a maestros como trabajadores del sector salud, los peores pagados de América Latina, con $6 al mes. Maestros, enfermeros, médicos, obreros pertenecientes a la gigantesca nómina estatal han visto sus ingresos mermados en medio de una altísima inflación que cerró con más de 300% el año 2022, según estimaciones privadas. El salario mínimo base en Venezuela no llega hoy a los $10 mensuales al cambio y un empleado público puede llegar a unos 30. Entonces, los trabajadores demandan que sus pagos se equiparen a la canasta básica, calculada en unos $470, y que además se indexen al valor del billete estadounidense en medio de la dolarización de facto que vive el país desde 2018. Atención, atención, noticia de último minuto. Nicolás Maduro canceló la reunión con Lula da Silva, programada para esta tarde en Argentina. En medio de la expectativa por el posible viaje de Nicolás Maduro a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC, se ha conocido que el régimen chavista ha suspendido la reunión bilateral que estaba programada para esta tarde en Buenos Aires con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El encuentro estaba previsto para las 4 p.m., según había informado el despacho de Lula. Sin embargo, al mediodía se conoció que la reunión fue cancelada por la comitiva venezolana, sin detallarse los motivos. La suspensión de esta reunión añade más incertidumbre sobre la cual será la decisión que tome Maduro sobre viajar o no a Argentina, donde hay un fuerte rechazo a su presencia. En el país se han registrado protestas en repudio a la visita de los dictadores latinoamericanos e incluso políticos, diplomáticos, académicos y defensores de derechos humanos agrupados en el Foro Argentino por la Democracia en la Región FADER, presentó una denuncia penal para que la justicia argentina inicie una investigación contra Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Atención, atención, la siguiente noticia merece ser difundida. Anzuategui, sector salud, marchó sin miedo a pesar de las amenazas de despido este 23 de enero. La gran marcha convocada por la Intergremial en Barcelona, Estado Anzuategui, para exigir salarios justos y mejores condiciones laborales para los trabajadores públicos, inició desde la Plaza Bombón hasta la sede de la gobernación de la entidad, donde se observó presencia policial. A pesar de las advertencias del chavismo de despidos masivos contra el personal del sector salud, no hubo miedo y salieron a protestar. Noticia de última hora.
Venezolanos en Colombia que aún no tienen el PPT podrán acceder a certificado temporal. Migración Colombia informó que los venezolanos que no han podido obtener el permiso por protección temporal PPT podrán tener el certificado de trámite PPPP que les permitirá acceder a diferentes servicios del Estado colombiano. El documento permitirá a los venezolanos residentes en Colombia acceder a la oferta de servicio del Estado y de instituciones privadas. También les permitirá permanecer, transportarse e ingresar y salir del territorio colombiano temporalmente, así lo publicó La Opinión. El certificado también demostrará a las autoridades colombianas que el ciudadano venezolano está en proceso de acceder al PPT. El certificado lo puedes pedir con los siguientes documentos: número de RUN, Registro Único de Migrantes Venezolanos, número del documento de identidad con el que realizó el registro y la fecha de nacimiento. El nuevo documento no tiene ningún costo y se puede descargar desde cualquier computador o teléfono celular con conexión a internet. El certificado tendrá validez hasta el próximo 30 de abril. Al fin, muy buena noticia. Patricia Bullrich pedirá a la DEA detener a Maduro ante la cumbre de la CELAC. La política argentina Patricia Bullrich, presidenta del partido opositor Propuesta Republicana, adelantó que presentará un pedido ante la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, para que detenga a Nicolás Maduro cuando arribe a Argentina en los próximos días. El día de hoy voy a hacer una presentación a la DEA porque hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el cartel de los soles. Así lo dijo Bullrich en declaraciones radiales, lo que según indicó podría llevar a la detención de Nicolás Maduro por las denuncias que tiene en Estados Unidos por presunto narcotráfico. Hasta el momento, el líder del chavismo no ha confirmado su presencia en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tendrá lugar en Buenos Aires el 24 de enero y en la que el mandatario argentino Alberto Fernández será anfitrión, ya que su país tiene la presidencia pro tempore del foro. Noticia de máxima alerta. Se desbordó Cumaná, maestros, médicos y trabajadores en la calle por un sueldo digno. Los docentes y diferentes gremios del Estado Sucre se concentraron en la ciudad de Cumaná como medida de protesta para respaldar la lucha sindical que emprendieron todos los trabajadores este lunes 23 de enero. Desde el elevado de Cumaná se inició la multitudinaria movilización junto a otros trabajadores y sectores de la sociedad civil para reclamar las exigencias de un aumento salarial y el cumplimiento de la contratación colectiva. Directora Carelli de la zona educativa, venga a pasar la lista, venga a pasar su lista. Atención, urgente comunicado. Fedecámaras propone discutir aumento del sueldo mínimo junto a la Organización Internacional del Trabajo. Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, propuso este lunes 23 de enero discutir un aumento de salario mínimo entre el régimen de Nicolás Maduro, los empleadores y sindicatos, en la tercera sesión presencial del Foro de Diálogo Social bajo el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero. El gremio empresarial señaló que hasta el momento no ha planteado un monto para la discusión del salario mínimo, pues considera que este proceso de diálogo es el espacio para definir los elementos necesarios que le permitan al Ejecutivo Nacional, en el ejercicio de sus competencias, tomar las decisiones pertinentes. Además, agregó que el principal problema económico de Venezuela
es la insuficiencia del ingreso de los trabajadores y de las familias venezolanas. Noticia de último momento. La CPI recibirá testimonios hasta el 7 de marzo contra el régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos. En plena polémica internacional por la visita del dictador Nicolás Maduro a la Argentina para participar en la cumbre de la CELA, continúan las denuncias contra el régimen chavista por las brutales violaciones a los derechos humanos, denuncias que son enviadas a la Corte Penal Internacional CPI luego de que el fiscal Karim Khan pidiera reanudar la investigación por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los aparatos del Estado venezolano. En este contexto, la cantante y presentadora venezolana Gladys Chirino Salcedo, popularmente conocida como Azabache, recordó en sus redes sociales que el plazo para la presentación de esas denuncias vence el próximo 7 de marzo. Y seguimos con más buena noticia que solo Magister Comunica te lo ofrece. Sigue en sintonía. Trabajadores públicos marchan en Valencia. La calle está justificada porque en la nevera no tenemos nada, coreaban al unísono empleados públicos, trabajadores universitarios y profesionales de la enfermería que marcharon desde la Avenida Bolívar de Valencia a la altura del rectorado de la Universidad de Carabobo hasta la Avenida Cedeño. Con pancartas, pitos y banderas, los trabajadores salieron a las calles en exigencia de mejores salarios y restitución de beneficios laborales. Yudermi García, secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo, exigió al régimen de Nicolás Maduro respetar los derechos establecidos en las contrataciones colectivas, así como la justicia y seguridad social. Estamos luchando porque haya calidad de vida para los venezolanos y los trabajadores. Así lo expresó. ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica. Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por la sintonía total. Se les quiere un abrazo. Ayúdanos a romper la censura de este canal compartiendo este video. Contamos con tu gran apoyo. Recuerda, mi gente, no cuesta nada. Todos hacer viral esta noticia.